Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. En este caso voy a empezar una campaña nueva de Jurassic World Evolution para que lo veáis. Y de esta forma vais a ir comprendiendo un poquito mejor qué es lo que hay que hacer. Así que comenzamos. El inicio de la partida es muy sencillo, a la par que es bastante interesante, porque empiezas con una cantidad de dinero que tienes que ir administrando de tal forma que el balance siempre sea positivo. Así termina de cargar y os lo sigo enseñando. Bueno, empieza una cinemática que te explica un poquito en qué van a consistir las islas. Mira, soy Cabot Finch, relaciones públicas y gestor de crisis, y estoy aquí para ayudar. Empezarás construyendo un laboratorio de creación Hammond. Bueno, esto es tan sencillo como ir siguiendo la primera parte de la guía que te va haciendo, y además te va indicando dónde lo debes construir y todo. Luego ya, con el paso del tiempo, vas a ir aprendiendo a cómo dosificar bien todo el espacio, que cada, bueno, por decirlo así, cada metro cuadrado es importante, porque al final nos va a dar un poquito de espacio, sobre todo para dinosaurios que son muy grandes, que requieren mucha pradera. Pues al final todo esto se va necesitando. De hecho, si tuviera alguna foto de cómo estaba el primer parque que hice, a cómo lo he ido cambiando a lo largo de este tiempo, vais a ver que hay muchísima diferencia. Por ejemplo, esto de aquí se puede ajustar bastante más a la derecha, es el centro de investigación. Luego también creas la unidad de la UCA. Bueno, cosas que iremos viendo un poco más adelante. Todos los edificios, ¿vale?, deben llevar conexiones por camino. Y además, habitualmente hay que ponerles también parte de electricidad. Pero, bueno, eso poco a poco. De momento, el tutorial nos dice que incluimos un Streptomimus, que es el dinosaurio más económico que hay. Vale. Luego veis aquí otros que tenemos prácticamente el genoma. Hasta que no está al 50%, no se pueden empezar a crear. Las maquinaciones de los ambiciosos. Y entonces, bueno, vais a ver ahora cómo es la dinámica, que es muy sencillita. Y en función de cada necesidad voy a hacer vídeos aparte, porque así vais a ver bien en qué consiste cada edificio y en qué consiste cada forma de trabajar. De momento, bueno, simplemente estáis viendo lo que Ian Malcolm, es el del caos, es el que explica. Os recomiendo que antes de jugar os volváis a ver las películas, porque hay cositas que se lanzan piedrecitas de unos a otros que están bastante bien, está muy logrado. Y lo que os he dicho, además el juego está muy bien hecho a nivel texturizado y a nivel modelado. A mí me gusta bastante cómo está. Entonces venimos de aquí, soltamos al dinosaurio y ya tendríamos la primera misión hecha. La vida, su comienzo, el momento más preciado, el resultado de incalculables acciones y reacciones, pruebas y errores. Hay que tener bastante control en lo que gastamos. Combinaciones incognoscibles, caos. Todo ello lleva hasta un ser que vive, que respira, que piensa. Una entidad distinta y única. Y ahora nosotros, tú, simplemente los produces. Pues bien hecho. Una pequeña limitación que tiene es que los terrenos de cada isla son muy pequeños. O sea, aunque por ejemplo veáis aquí que llegan la isla hasta ahí a la derecha y todo, nada. Son terrenos muy pequeños y hay que gestionar muy bien el espacio. Ya he sugerido a los jefes de las divisiones que se dirijan a ti personalmente. ¿Ves? Esto es lo que comentaba en el vídeo de la introducción sobre los departamentos a los que hay que ir haciendo caso. Y ahora, por ejemplo, vamos a elegir uno que es con el mismo que empecé yo, que era el de entretenimiento. Y aquí te van dando los primeros contratos. Muy sencillito de hacer. Y aquí simplemente un centro de expediciones. Pues con la experiencia que va viendo, pues tú ya lo puedes ir colocando donde te salga en azul. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en azul sí que lo puedes poner. Si está colocado en rojo, no. Y esto, pues bueno, simplemente los contratos se pueden solicitar. Hay que ir ajustándolo hasta que nos deje ponerlo. Complétalos para mejorar tu. Y aquí lo mismo. Conectamos el camino. Con los que expandir el parque.
Y electricidad ya le llega porque hay aquí un aparatito. Una cosa más. Tu reputación. Vas a tener que controlarla, ¿vale? Si tienes buena reputación con una división, es más probable que te beneficies de ella. Financieramente, quiero decir. Pero, como todo en la vida, hay que hacer equilibrios. Cada división compite por ganarse tu atención y si no la consigue, tiende a tomárselo como algo personal. Vale, hemos completado el primer contrato, con lo cual la división de entretenimiento ya sube un poquito. Cuando llegamos a desbloquear, nos van saliendo aquí las cosas que vamos obteniendo. Y ahora ya, pues tenemos que ir gestionando esta isla. Tenemos dinero y ahora mismo estamos en negativo, con lo cual hay que controlar el gasto y hay que hacer que empiece a venir mucho más público, que es lo importante. Vale, un Ceratosaurus, pues vamos a darle a comenzar misión y vamos a ver si en el centro de expediciones tenemos la opción de obtener ese tipo de genoma. Por aquí, vale, Ceratosaurus, pues obtendríamos esto. Vale, pues este es el principio. Dejo por aquí el vídeo y ya iremos viendo el siguiente desarrollo. Hasta la próxima.